Doctor, ¿cómo ¿Cómo es? está? ¡Qué gusto verlo! Igualmente, nada, ¿cómo le ha ido? Muy bien, doctor. Feliz de tenerlo por aquí de nuevo. ¿Cómo dijiste? Feliz de tenerlo por aquí de nuevo. Ah, gracias. Ojalá funcione hoy, porque siempre hay problemas. Bueno, esperemos que sí, pero yo he tenido problemas con usted, porque es que a usted le tiene miedo, doctor. Eso es lo que pasa. Bueno, además de lo brutico que soy yo para estos aparatos. No, doctor, no es eso. Lo que pasa es que en lo que saben que usted está en el programa, empiezan los saboteadores a querer callarnos, pero no lo logran. Así que hoy tenemos un tema interesante. ¿Cuál, de qué me estás hablando? Vamos a hablar de qué va a pasar ahora en Venezuela, de ese show que hubo el domingo y de lo que ha ido saliendo, digamos, a estos días, lunes, martes, digamos, en las redes, donde se habla de, he leído de revocatorios, he leído de que la jefa de la misión de observadores electorales de la Unión Europea hace alusión a que falta como que este poder electoral no tiene que modificar su situación sancionatoria, digamos, ante lo que viene siendo el proceso electoral. ¿Qué viene ahora, doctor, para Venezuela? Mire, es que hay como dos vidas paralelas, la de la oposición, esta tracalera absolutamente ficticia, que es un comodín del gobierno para ir ajustando su régimen de oprobio, y hay la otra oposición, la inmensa mayoría del pueblo, enterrado en el olvido y en la disgregación, la migración, entre otras, las dificultades para sobrevivir y que no está pendiente del mapa político ni de las ventajas o no de la presencia de esa señora de la Comunidad Europea y en Venezuela ni nada por el estilo. Entonces, de esas vidas paralelas, yo rescato una realidad que poca gente conoce, que es que el Estado venezolano está en un proceso de disgregación hace mucho tiempo. Y que ese proceso de disgregación ha terminado por llevarse la existencia misma de la base territorial, de la existencia física del Estado venezolano basado en ese territorio del antiguo mapa venezolano, pues de 912.050 kilómetros cuadrados. Hoy por hoy estamos en manos de 1.000, 2.000 pranes, nadie sabe ni cuántos son. Y el Claro. poder de las megabandas. Y hay además un poder que antes era efectivo y real, que era el de las Fuerzas Armadas, que era la capa cortical que protegía ese territorio del Estado, y que hoy esa Fuerza Armada está en tal nivel de deterioro y de falta de control de ese espacio físico, que eso ha quedado en manos de las guerrillas colombianas, de los pranes de las minas, del Tren de Aragua, de Yuleisi, de Coqui, qué sé yo, Claro. llama esto de los pranes de Puente Ayala, de Sabaneta, todas las cárceles tienen Tocorón, tienen cada uno tiene su mapa y controla incluso áreas de lo que queda de la economía regional. Entonces, ese Estado en disgregación y en desaparición real, ¿quién responde por él? Capriletto, Leopoldito, Henry Ramos, los candidatos que están emergiendo. Manuel Rosales, que ahora parecen decirle que es el nuevo líder nacional, ¿Quién? Manuel Rosales, por haber quedado en la gobernación Manuel de Rosales hizo Zulia. un pacto con el gobierno hace 10, 12 años Por supuesto. y se fue de a terrateniente para echar en Panamá o Costa Rica, supermillonario, después de su pase por el gobierno. Vino y entonces acordó quedarse unos meses quieto en una jaula de oro que fue el SEBIN allí de Helicoide. Que bueno, comía de los mejores restaurantes de Caracas, bueno, le llevaban la comida al señor Rosales, estuvo allí 2, 3 meses, no sé, entonces sale libre, pues, ya indultado, pues, ¿no? Y se esperó pacientemente, porque Rosales es un hombre de confianza desde que vendió las elecciones del 2006, que la gente a veces se olvida dónde vienen estos personajes. Sí.
Este fue sí. La gran solución frente a Chávez y fue el primero de los candidatos que se vendió. El otro fue, ¿cómo se llama? Capriles, que se vendió con Chávez y se vendió después con Maduro. Aunque Maduro fue un poco más discutida la cosa porque, bueno, él creía que podían aceptar la victoria. Y de esa coba vivió hasta el segundo o tercer día en que, habiendo ganado, le dice: ya va, compañero, usted no va a ser presidente, nada. Y el tipo se echó entrega. Y desde allí vienen entonces todas estas calamidades que hemos heredado estos, ¿cuánto? 8 años de Maduro ya, 8 o 9 años. Bien, la otra realidad oculta es la de esa Fuerza Armada que te estaba diciendo, que se ha ido disgregando, se ha ido opacando y desapareciendo como estructura de control físico del Estado, y ya lo que queda es la única realidad armada realmente existente, son los grupos de PRANE, las guerrillas colombianas y la Guardia Nacional, que tiene 40, 50 mil hombres en armas y que puede desplegar un relativo control, muchos de ellos absolutamente entregados al delito, a la coima, al control territorial para derivar ventajas económicas de ese control de la población, y quedará algún sector honesto, pero mínimo, ¿bien? Bien, y muchos presos. Los presos militares es la única fuerza viva y sana que pueda aún quedar de esa Fuerza Armada. Están presos, ¿cómo se llama? En Ramo Verde, y hay un coronel que ha terminado, me han comunicado muchos guardias nacionales, que es uno que tiene un gran prestigio, yo le he promovido mucho su causa en los últimos días, el coronel José de Jesús Gámez Bustamante, quien tiene 9 años preso, era el segundo a bordo con Baduel, en la que fue pues la gesta que quería hacer Baduel el año 2013-2014, yo lo conocí desde entonces, y está preso, enterrado allí en la cárcel, en la penitenciaría de San Juan de los Morros. Y me dicen los guardias nacionales: ese es nuestro líder y queremos sacarlo, pero sobre todo que cuidado si Maduro lo mata. Mucha gente no entiende eso, que cuando yo hablo de Gámez Bustamante, digo, y es líder militar, y pues, entonces empiezan a decir, más o menos, cierta idiotez colectiva que existe para estos temas, que ya se lo está delatando, pero que hace pendejo. Él me ha pedido, nos ha mandado a pedir que publiquemos su nombre, porque lo quieren matar, como mataron a Baduel. Y la única manera que se sepa que él existe y que es un líder militar real y concreto, así esté preso, es que se sepa de sus calamidades como preso político, y no como un preso anónimo y que cualquier día esto lo desaparece. Entonces, yo creo que el venezolano tiene un tema, digamos, emocionalmente tiene ese sentimiento de rencor hacia los militares, que evidentemente han sido cobardes, sí. Pero que no dejamos de entender que dentro del estamento militar hay líderes, nos gusten o no nos gusten. Y esos líderes, como lo fue en su caso Baduel, el civil no tiene ni siquiera el mínimo conocimiento de lo que significa para ese grupo militar. Lo que le refleja ese general o lo que le refleja ese líder, digamos, que al que ellos pudieran seguir sus órdenes. Y es por lo que efectivamente Baduel, después de haber terminado su condena, vuelve a ser condenado sobre condena y no lo dejan salir. Así fue. Y bien, ahora el que era segundo a bordo de esa familia militar insurrecta contra Maduro, es Jesús Gámez Bustamante, José Jesús Gámez Bustamante. Ahora, ¿qué significa el liderazgo militar de alguien preso? Bueno, es un liderazgo simbólico, moral, claro. Con autoritas. La autoritas es algo importante en lo que queda de la remembranza de los hábitos y costumbres militares. Pues bien, ahora, ¿por qué uno puede apoyar a una persona como él? No será por apoyo a la élite militar y a sus vicios. No, obviamente. Está apoyando una hipótesis real de que Venezuela como nación se fue al demonio. Hemos perdido. El Estado venezolano está en proceso de, no sé, esfumarse, en proceso de desaparecer como realidad geopolítica.
y una de las pocas personas que todavía quiere encabezar una pelea contra el gobierno de Maduro es este coronel. Y entonces sus compañeros de la Guardia Nacional nos dicen: ayúdenlo, doctor Franceschi, a que se conozca la causa de Game Bustamante. Mire, pero cuidado con vaina, yo me lo pueden matar, le digo yo, por ponerlo en relieve en su liderazgo. Él dice que prefiere morirse, entiende, que prefiere que lo maten antes de morirse a mengua y en el olvido. Bueno, entonces vamos a apoyar a la aspiración de Game Bustamante a que se conozca su causa. ¿Cuál es su causa? La misma de Baduel. Mucha gente tampoco me entendió cuando yo defendí abiertamente al general Baduel. Yo no soy baduelista, no soy militarista, pero hay una cosa que es esencialmente correcta. Si el Estado venezolano reposa sobre algo concreto, ¿sobre qué es? Su institución. ¿Qué vamos a defender? ¿El PSV? ¿La Asamblea Nacional de Maduro? ¿Qué sé yo? ¿Qué más? El gran comercio, el pequeño comercio. ¿Qué es el Estado sino un cuerpo de forma jurídica? Y la principal de ellas es la capa cortical de defensa de la existencia de ese Estado, que son sus fuerzas armadas. Y bien, nosotros, para defender la existencia del Estado, defendemos que existan las fuerzas armadas y que se reconstruya ese Estado reconstruyendo las fuerzas armadas, porque hay que transformarlas a fondo. Por supuesto. Y potazo de ladrones que hay ahí metidos, y bandidos, y sinvergüenzas, y asesinos, y torturadores, sobre todo entrenados por los cubanos en estos años, y que controlan de hecho las Fuerzas Armadas. La primera cosa que te dice un oficial digno y en gran secreto es que lo primero que hay que hacer es echar a los cubanos de las Fuerzas Armadas venezolanas, que las controlan desde el Partido Comunista Cubano. Eso es digno de encomio, que exista gente todavía en esos cuerpos armados que haya que defenderlo. En todo caso, eso es para que se entienda la posición política que uno defiende como necesaria en una crisis ya del Estado como la que estamos padeciendo en este momento. Ahora, plan de futuro. Soy liberal, yo no tengo nada que ver con una visión militarista, ni con despotismo, ni con, ¿cómo se llama?, propuesta autoritaria. Pero sí quiero serle absolutamente franco, este país no se arregla si no se le hace una limpieza profunda de los elementos delincuentes que pululan en sus instituciones, heredadas del chavismo, en la mayoría de ellas, y algunas de las viejas administraciones de Adecopey. Es que realmente, doctor, hoy estamos, digamos, secuestrados por un sistema compuesto de criminales azules y rojos. Lo que pasa es que los rojos son los que dan todas las instrucciones, pero los azules son los que las cumplen finalmente. Porque llevan al ciudadano engañado a unas elecciones sabiendo que finalmente, primero, ¿a quién estamos dándole legitimidad? Si se supone que el gobierno en sí es fraudulento. Así es. Tenemos una oposición con un supuesto interinato también ilegítimo. Eso es unos estafadores completos. Entonces, que estas personas jueguen con la esperanza del venezolano que hoy padece las peores cosas dentro del país, que vive de muy poco, tal vez no sé cuánto pudieran vivir de las dádivas que pudieran darle un familiar que haya salido del país a trabajar para, aunque sea, tengan algo de comer. Pero hay una gran mayoría de la población que no tiene nada. Entonces, estos tipejos salen a hablar de legitimidad, de ya van a dar los resultados para saber cuánto ganamos porque somos los ganadores. Por Dios, el mapa es rojo y siempre ha sido rojo. Sí, pero ellos pueden hacer lucir eso porque tenemos los azules o blancos, o como sean estos, amarillos, etcétera, y amarillo y negro, de Primero Justicia. Sin estos partidos, el chavismo no existiría como fuerza. Por supuesto. La gente se confunde y cree que el Estado es chavista y punto. No, el Estado es un Estado de coalición política del chavismo con su oposición. Sin esa oposición, este régimen no es viable. Más aún, la complicidad abierta de la diplomacia norteamericana le viene dada por esa esencia
de compromiso, digamos, de consustancial acuerdo de la oposición con el gobierno. Ahora mismo hay una especie de espera de la administración Biden, porque Trump un poco alteró los datos del problema al irse a fondo contra el gobierno de Maduro y lo empezó a aislar financieramente y montó hasta una flota que cuidaba allí la costa del gran tráfico de narcotráfico. Y bien, pero apenas cambió la óptica de política de Estados Unidos, no es que cambió a su contrario, porque no es cierto que Biden pueda radicalmente abandonar todos los temas. Algunos los abandona, como abandonó Afganistán, que lo dejó al garete y aquel se los comieron vivo allí y dejó perder 18 mil millones de dólares en armas. Pero el tema de América Hispánica y del Caribe en especial, es algo que Estados Unidos tiene que ver con más cuidado, porque la diplomacia en sus cercanas áreas geopolíticas de interés incorporan a Venezuela como un área vital. Y no es verdad que Estados Unidos pueda desprenderse de Venezuela. Ha venido desprendiéndose, pero no de Colombia, por ejemplo, donde claro, tienen militares, etcétera. Y entonces ha llegado el momento en que tiene que optar. ¿Qué hago? Se dice en el Departamento de Estado, ¿dejamos perder Venezuela o tenemos que hacerle frente a esto? Y entonces hay esa ambivalencia. Apoyan estos sinvergüenzas de la MUD, le dan para que roben unos reales por allí, que se los cogieron ellos de la tal ayuda humanitaria, le permiten administrar fondos de Citgo, etcétera, como Colombia les permitió robarse los fondos de Monómeros. Esto entonces lo que agarra el vagabundo este Diosdado Cabello y me pone como frases esenciales de mi programa. Que te lo roban, sí, que es la parte chiquita que les toca. La gran tajada se la roban los chavistas y el gobierno chavista. Pero en todo caso, el tema es que la diplomacia norteamericana ha venido maniobrando para sobrellevar su relación con el chavismo, siempre con el fetiche o el comodín de la MUD como auxilio diplomático para su relación con la política venezolana, con los segmentos sociales de Venezuela. Y eso juega para todo el continente. Hoy, por cierto, para meterte un elemento ajeno a nuestra realidad cotidiana, hablaba un tipo muy lúcido de Chile explicando las últimas elecciones que le dieron la ventaja al señor Katz, con 28% en la primera vuelta, y que seguramente puede ser el próximo presidente de Chile. Una persona de derecha, una persona de valores tradicionales como nosotros, y que aspira a dirigir Chile. Bien. ¿Y qué decía este señor? Bueno, dice, mire, aquí hubo lo que hubo en Chile, que de casualidad no acabaron con Santiago, porque esta gente de la izquierda antigubernamental de Piñera, bueno, le cobró al señor Piñera que fue de asomado allí a la frontera venezolana a ir a agitar las cosas contra Maduro. Y eso se paga, dice él, porque de allá para acá vino la venganza de Maduro y de su gente trayéndonos para acá y desacreditando, por cierto, a los venezolanos que nos atribuyen prácticas subversivas en la situación chilena. Pues no, lo concreto es que el chavismo anduvo paseando su espada de Bolívar por América Latina, por supuesto, y fue a subvertir el orden chileno. Mira, eso no fue cualquier cosita. En Chile acabaron con 100 estaciones de Chile, incendios en centros comerciales, también se fueron para Colombia. Y en Colombia pusieron en jaque al gobierno de Duque. De manera que el chavismo no es que sea inocente. Ellos están en una labor de subversión continental para defender su terruño. Estados Unidos verá qué hace. Si deja reventar toda América, o sencillamente un día de esto ayuda, yo no digo que lo hagan ellos, pero que nos ayude a echarle un parado. Pero para parar el régimen chavista, lo primero que hay que hacer es dejar de apoyar a estos paniaguados de la MUD que son cómplices del chavismo. Así de sencillo. Es así de simple. Realmente, el oxígeno que ellos le generan a esta tiranía es lo que los ha mantenido vivos. Porque salen esta cantidad de gente a hablar de un interinato
ficticio. Si es que ese señor no opina, pero es que yo creo que haría más en una junta de condominio. Realmente este muchacho que toman como peón. Con el condominio sí puede. Bueno, doctor, de repente no le hacen caso tampoco y tampoco tiene voz ahí. Depende de la cantidad de edificios que hay en el condominio. Entonces, finalmente está montado todo este escenario patético, además, porque si nos ponemos a ver realmente qué representa ese interinato, absolutamente nada. Es una asociación, una cofradía de malhechores allí, politiqueros sin oficio que andan viendo cómo viven de la política en el exterior, ¿sí? Porque ellos se mueven mucho afuera y reciben sus salarios en dólares, pero un poco, para serte sincero, no cobran mucho porque la mayoría se lo cogen los dirigentes de la cosa esa, ¿no? Y entonces las principales descontentos son entre ellos mismos que hay. Burocracia de la segunda línea que dice, pero ¿cuándo llega la cosa? No les llega la plata, pues se la cogen los vivos. Los clientes se cogen la mascada. Y estoy hablando de millones y millones de dólares, ¿eh? No son cuatro chivas. Entonces, interinato, sí. Ese es nuestro último fracaso. No nuestro en el sentido que nos pertenezca. Algo así. No, esa es la última manera de burlar las aspiraciones del pueblo venezolano y sobre todo los emigrados, a los que nos ha tocado presenciar ese triste espectáculo, esa rebatiña de privilegios y de dineros mal habidos, porque eran dineros para la ayuda humanitaria, eran dineros de ayuda por la política exterior de varios países que se supone ayudaban un interinato realmente existente, y lo único realmente existente es el bolsillo de Borges, el bolsillo de Caprile y su representante afuera. El de Vecchio. El de Vecchio, el de Guaidó, el de Capriles, internamente. Familiares, porque se han multiplicado los familiares. Así es. Lamentablemente tenemos este sistema que a veces yo lo veo tan difícil de quebrar. Realmente podríamos formar, rescatar esos militares que de alguna u otra forma ya les llegó como al límite y les salió algo de patriotismo para decir, oigan, sacamos a esta gente porque la sacamos. Si no lo hacemos desde adentro, doctor, ¿cómo lo hacemos desde fuera? No, ya va. Porque es que ahí hay otros temas ligados. Si tú abogas por una intervención militar extranjera, por ejemplo, tienes que saber que tu país pasa a ser colonia de alguien. Entonces, no me pongan el disparadero de tener que defender la existencia de un gobierno nacional que es antinacional, como el actual. Claro. Y preferir una intervención extranjera. Hay gente que sí lo prefiere. Pero yo creo que debe haber una salida distinta al resignarse a ser ocupado por una potencia, en lugar de nosotros resolver sacar esta mugre de régimen y reconstituir la República de Venezuela con libertades para sus ciudadanos y una organización económica y social que no sea pues la de un país ni ocupado ni tampoco vasallo de los chulos comunistas cubanos o de la asociación de malhechores de la izquierda hispanoamericana. Nosotros tenemos la necesidad de que quede claro el problema de que esa oposición es agente de ese gobierno chavista. Por supuesto. Nos representa, y como tal, en algún momento los venezolanos deberán escoger si hay que escoger algo a nivel político, es entre la existencia de una nación independiente con otro tipo de Estado o resignarnos a que nos representa o ese gobierno Maduro o esa oposición falsaria y protibularia. Bien, entonces, ¿qué queda por hacer? Queda seguir peleando contra la ilegitimidad que representa ese gobierno provisional e interino del tal Guaidó y su papel de agente directo de ese gobierno de ampones del gobierno Maduro y del sistema cubano. Entonces, ahora, ¿por qué yo abogo, por ejemplo, por una salida militar? Porque es la única que puede ofrecer la alternativa de barajar esto. Eso es muy difícil que se dé sin que se maten entre ellos, ¿eh? Claro. Víctimas de ellos.
¿Por qué vamos a comprometer la población civil en una lucha desigual y de larga duración de un foco resistencia armada contra un gobierno que va a hacer lo imposible por controlar el territorio a sangre y fuego, costándonos a venezolanos que además de todas las calamidades que hemos pasado, tengamos que poner una cuota de muerte? Ellos que han vivido de este estado, bueno, que ellos hagan el esfuerzo final de desalojarlo. Ojalá sin muertos, ojalá sin víctimas, pero tendrá que haber una limpieza inmediata. Y es eso quizás lo más complicado, porque se necesitará una asociación con el poder civil que haga renacer un Estado venezolano sobre bases sanas y honestas. Por supuesto. Doctor, cuando se habla de armar en el exterior un ejército militar para liberar a Venezuela, ¿qué opina de eso? ¿Eso es viable hoy por hoy? ¿Se puede hacer? Suponte que existiera esa posibilidad. Hasta ahora lo que viven es proponiendo recogerle al país. Y vuelven otra vez y otra vez piden real. Para mí que mucha gente vive de eso, ¿no? Tristemente es lo que te tengo que decir. El día que eso se haga, se puede y se debe hacer con un apoyo de una nación amiga, que sea la base del territorio en la cual se estructura una organización armada y se entrena militarmente, y que haya los recursos logísticos, dinerarios y de armamento, etcétera, que permita una invasión en forma de una parte del territorio y resistir desde esa parte del territorio la contraofensiva que seguramente vendría del poder existente. Pues bien, es una lucha que obligatoriamente es larga, necesita del apoyo de naciones vecinas o de naciones, digamos, fuera de Venezuela, que nos permitan pues ese entrenamiento y ese equipamiento logístico para poder hacer frente a las necesidades de ganar esa guerra, porque es una guerra también la que hay que hacer. Eso no es que tú llegas a desembarque y te entregan el poder el día que llegaste. Claro. Adicional a eso, tenemos el grupo, estos grupos terroristas nacionales, que son los que están en los barrios, que son estos pranes y este montón de malandros que de alguna u otra forma controlan el territorio y que saltarán a defender a la tiranía. Sí, no, porque eso, malandro es cobarde por definición, ¿bien? Ya es una cuestión de gestión del gobierno interno. Si nosotros tuviésemos el gobierno en la República, un gobierno legítimo, no porque sea producto de unas elecciones, sino porque represente la reconstrucción del Estado, tú, por ejemplo, llamas a formación de milicias que las entrena y las arma para liquidar físicamente el amponato social. Eso hay que hacerlo. Sí. O se rinden o los liquidas, una de dos. Pero esa es ya una tarea de profilaxis interna, una vez que reconstruye las bases del nuevo Estado. Pero eso no es un peligro real, en el sentido de que no vas a hacerlo porque la AMPA se te va a venir encima. Tienes que enfrentarla y liquidarla, con apoyo externo incluso, policías externas, entrenamiento rápido, qué sé yo, mucha fórmula de formación de milicias también, que te permitan reclutar los mejores elementos. A ver, en Katia, aterrorizada por 50, 100, 200 malandros, deben haber 20 o 30 mil catienses que estén dispuestos, por ejemplo, a armarse para liquidar el hambre. Claro. Pero tiene que estar dispuesto a un régimen de excepción política y militar y policial que te permite enfrentar el hambre. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Doctor, entre una de las preguntas que le tengo, le hablo acá de, volvemos al tema de las elecciones, y le pregunto, ¿revocatorio presidencial, a quién revocan? Bueno, ya empezaron a hablar de ese revocatorio. ¿A quién pueden revocar realmente? Bueno, se supone que podían revocar a Maduro en un año. Y es la próxima pelea, dice Capriles, ¿no? Este estafador, mientras no haya quien le tape la boca, digamos, mediante un recurso de liderazgo legítimo, hubiera podido ser el tal Leopoldo o el tal Guaidó, pero resultaron iguales o peores que Capriles. Entonces, eso son figuritas transitorias, digamos. Lo central de esa discusión es que nosotros necesitamos que alguien defienda unas banderas que hasta ahora no se levantan en Venezuela, que es que esa oposición es de estafadores,
y que hay que hay que proponer el desalojo del gobierno. Claro, eso no se puede hacer desde Venezuela, el desalojo militar de ese gobierno. Por eso yo nunca he dudado en los últimos 10, 12 años en proponer la salida militar. El colapso de las instituciones nos lleva a la necesidad del desalojo por la vía de fuerza de esas instituciones de malandro. Ahora, ¿qué hacer con una convocatoria a revocatorio? Yo no me opongo en específico a que la gente eventualmente llamada a un referéndum revocatorio vaya y vote en contra del bicharraco este Maduro. El problema es a quién sirve ese revocatorio. A un Capriles esperando que se revoque para ese candidato. O suponte que eso sea secundario. ¿Acaso no convendría más bien prepararse para que el gobierno haga fraude y diga que no se lograron la firma y los votos necesarios? Hay que entonces preparar alzamiento civil contra el fraude en un revocatorio. O sea, depende cómo venga la situación política para ese momento, Narda. Por supuesto, doctor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el CNE se encuentra paralizado hasta nueva orden judicial, y se encuentra paralizado desde hace 1.678 días. Esto para iniciar una actividad de revocatorio. Entonces, ¿cómo esta gente puede hablar de un revocatorio, Capriles, llamar a que ahora viene un revocatorio, o que pueden hacerle un revocatorio a Maduro, cuando realmente el CNE está paralizado desde hace tanto tiempo? Mira, ya va, pero ni que lo habían reconstruido. A Capriles le dieron un tal picón y otro le dieron que sería por primera vez 3-2. O sea, vi una noticia de que el CNE se encuentra igual paralizado judicialmente para revocatorios, para realizar revocatorios. Ajá. O sea, esta toma del 20% de las firmas para volver a activar judicialmente esto está paralizado. Entonces, ¿cómo podemos llamar a un... O sea, ¿cómo llaman a un revocatorio si realmente este proceso no es algo que ellos puedan hacer en un día, en un mes? Para serte sincero, yo nunca me he ocupado de eso, porque como yo creo que son unos estafadores los que están allí y sirven es a políticas de estafadores y a propuestas de estafadores, entonces uno como que los olvida, su existencia misma. Claro. Efectivamente, si hubiese un chance de que por crisis interna el chavismo, que es un factor, fíjate, que no lo he tocado, el chavismo está en crisis interna también. Hay elementos de descomposición interna. Y es una de las posibilidades que tenemos, que estalle esa vaina de repente. Que estalle por una lucha sin cuartel entre ellos, que hasta ahora la han disimulado, pero que existe. Esa lucha ya se presentó en el terreno de las fuerzas militares, en las cúpulas militares. Y ha quedado solamente la guardia con poder de fuego interno. Y a nivel de la oficialidad, al parecer, solo quedó en pie los factores ligados a Maduro y controlados directamente por los cascos, por la dictadura cubana, y han logrado hacer retroceder a la gente de Diosdado, que eran los de la promoción de Diosdado. Los generales hasta hace 2 años eran de la misma promoción de Diosdado. Parece que lo han envainado, lo han arrinconado, y entonces tiene más que nunca una oficialidad de inútiles presididas por Padrino, pero sobre todo con un hombre fuerte que es Reverol, jefe del narcotráfico en Venezuela y que controla la Guardia Nacional. Esas luchas intestinas nunca se pararon y han seguido. Anda tú a saber si un día estos se echan tiros entre ellos. Esperemos. Ojalá. Ojalá que lo hagan. A mí me encantaría ver eso. Me encantaría verlo en primera plana, porque de verdad que necesitaríamos ver cómo ellos mismos se van descuartizando entre ellos mismos. Tienen problemas y graves. Aquí dice Fris Sánchez, hablar de revocatorio es aceptar que existe un CNE que respete la voluntad popular, cosa que no es cierta, efectivamente. Ahí tiene usted una poderosa razón para no tener ilusiones en eso, así es. Por supuesto, y es impresionante de verdad, igual ver que salió una cantidad de personas a votar, sabiendo que tenemos una institución ficticia. Se dice que solamente... Por ejemplo... aquí en las noticias en Chile decían que había salido, aunque hubo mucha abstención, que ellos hablaban de un 40 y tantos por ciento,
y a mí 40 y algo ya me parecía como que exagerado Hay gente que había de votado 15, presencia. que había Por votado eso. 15% solamente. Ellos hablan, los votos que se puso Rosales, que no los sacó, sino que se los puso él, era por el acuerdo con el gobierno. Claro. Pero ahora se descubre qué es lo que habían hecho. Ya. Bueno, ahora tú vas para la gobernación, pero danos las alcaldías a nosotros. Entonces los chavistas están pidiendo sus alcaldías del Zulia. Y entonces habla de que hubo una abstención del 60%. Nada más, ¿entiendes? Que no es 85, sino 60. En todo caso, todo eso está falseado por esas Por truculencias supuesto. de los medios y de las presiones mediáticas y de la plata que rueda allí para justificar o no. Mira, yo no sabía algo. ¿Tú estás en Chile entonces? Sí, yo Ah, qué estoy en bueno. Chile. Por eso Bueno. cuando decía lo de Chile, sabía perfectamente qué estaba hablando porque he visto cómo de alguna u otra forma ese comunismo intenta volver a tomar el país, ha destruido, o sea, es impresionante. De verdad que este tema de las revueltas que han causado aquí han hecho mucho daño, igual a la sociedad. Pero Yo está me... como, la sociedad está como recentrándose otra vez en que tiene un problema serio que no lo puede abordar por un Sí. hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? Es algo que, bueno, creo que todos igual teníamos muchas expectativas, los venezolanos, hay muchos venezolanos aquí, que teníamos mucha expectativa con esta primera vuelta y ver cuál era el resultado real. Esperemos que esto se mantenga y que este señor pueda realmente llegar a la presidencia. Yo lo deseo así. Espero Cualquier. por el bien de Latinoamérica y de Chile, obviamente. Katz es de nuestra misma corriente y es Sí. solidario con Vox y con Milei en Argentina y con la derecha republicana acá de Trump, etcétera. Es Con una figura. Bolsonaro también. Con Bolsonaro. Ajá. Sí. Entonces, mira, ojalá estamos más cerca que nunca de volver a enderezar a Chile, los chilenos, me refiero. Y que las fuerzas que están reemergiendo tienen un signo ideológico conservador bastante positivo, ¿no? Esperemos que así sea. Mire, ¿cómo es el mecanismo acá? Tú vas leyendo, pues yo veo que a veces, ¿cómo se llama? Bueno, a veces colocan algunas preguntas y yo las leo si Jonah me las pasa al signo de interrogación aquí y otras que yo he ido haciéndoles que las tengo anotadas. Ahí la Por Johanna, acá. entonces. Claro, ella está ahí, ella va escribiendo. Ella Ya. no participa, pero participa textualmente, ella está ahí escribiendo. Está manallándonos ahí. Ajá. Ella ahí va en ese proceso. Doctor. Dígame. Para concluir un poco con este tema de este coronel que hoy se encuentra secuestrado por estos criminales, Desde hace 9 años, mi amor. levantamos la voz para que el mundo entero sepa que este señor está secuestrado, que está en peligro, digamos, su vida corre peligro. Usted que ha tenido, lo escuché de hecho esta mañana que vi su programa con Daniel, Ajá. y hacía mucho hincapié en esto. Que esto tiene que difundirse en las redes porque realmente necesitamos que nos escuchen. Bueno, para empezar, queremos que no lo maten. Hacer un escándalo con el nombre de él es garantizar que no lo mate. Contrariamente a la idiotez de los que me reclaman. ¿Por qué dice? No es que lo estás poniendo, pendejo. Expuesto está en el anonimato. Claro. Entonces. Esta es una petición de la propia gente amiga de él, de la Guardia Nacional, que me dijo, doctor, ayúdenos a hacer del nombre de José de Jesús Gámez Bustamante, el comandante, el coronel Gámez Bustamante, una bandera de lo que queda de la Guardia Nacional dispuesta a reconquistar la democracia en el país. Son sus palabras, no las mías. Y yo, bueno, por supuesto que apoyo una causa legítima, sobre todo conociendo al amigo. Game Bustamante, de la época en que armaban la sonada militar con Guaidó, el año 13-14. Ahí fue donde yo hablé con él por teléfono. Y sé que lo enterraron allá en la penitenciaría 26 de julio, se llama eso, la de San Juan de los Morros, que
Ayer nos contaba, el lunes nos contaba Daniel las características siniestras de esa prisión. Y mira, ahí hay un militar preso que es él. Mira si le tienen miedo, que no lo ponen en Ramo Verde ni en todas las otras. Es él solo ahí como militar. ¿Bien? Porque lo aislaron definitivamente como si fuese un tipo de alta peligrosidad, que lo es, porque es un general es un coronel. Yo me confundo porque él en realidad es un coronel al que le retardaron la El graduación ascenso, lógica. Debería claro. ser general de división hace rato. Bueno, pero le retardaron el ascenso y quedó como coronel preso hace 9 años, pues. Ahora, ¿quién es Gámez Bustamante hoy? Es el líder natural una vez que murió Baduel, que mataron a Baduel. Porque a Baduel no fueron y le metieron un tiro. O lo envenenaron, o lo que es más probable todavía, es que Baduel se le reventó una hernia, mujer. Estaba una eventración incluso tenía. Lo llevaron al hospitalito, lo cosieron y tal, y al día siguiente lo mandaron otra vez para ¿cómo se llama? Para el Sebin allí el helicoide. Tipo lo mataron Claro. por descuido deliberado de digamos no atenderlo clínicamente a su gravísimo problema de hernia inguinal. Ahora, ¿qué quieren hacer con el amigo José Jesús Gámez Bustamante? Bueno, me imagino que tratarán de liquidarlo también. Él tuvo un accidente al cerebrovascular, pero él está bien, digo, a nivel de su integridad corporal, y lo que le pase es responsabilidad directa de Maduro. Entonces yo le he dicho públicamente, incluso, mira, Maduro, ten cuidado, porque esta vez tú no puedes darte el lujo de matar a Gámez Bustamante sin poner en riesgo tu propia existencia como presidente, porque puede ser el muerto que ya no se tolere. Y lo digo Por así, pero supuesto. crudamente. Maduro ha mandado a matar muchos. Si mata uno más, puede ser el último que pueda mandar a matar. Puede esto generar una chispa que luego ya no pueda detener. Y estamos hablando de un líder militar, ¿sí? Un líder militar que, por supuesto, sus compañeros de fuerza no han exhibido precisamente, ¿cómo se llama?, valentía para dejarlo podrir en esa cárcel del Cipote. Pero llevado al extremo de un gobierno que no da pie con bola, que anda en una crisis total y que además tiene una fuerte repulsa interna dentro de la Guardia, que es el único gran cuerpo armado que queda en el país que responda por la existencia misma del Estado, si Maduro se le ocurra mandarlo a matar como mandó a matar a Baduel, bueno, puede ser el último muerto que tenga Maduro. Y quien oye el mensaje que me hizo el amigo Gámez Bustamante, no me interesa, doctor, si me matan, pero Maduro tiene que saber que si me mata es el último muerto que tiene. Él tendrá sus razones para decirlo. Por supuesto. Probablemente, bueno, es que yo creo que, como usted dice, ni siquiera está en una cárcel militar. Es como para que, para evitar el acceso a esos compañeros de promoción o subalternos que tenga que, evidentemente, lo apoyen de alguna forma. Mira, hay que aclarar alguna cosa. No estamos hablando de un jefe de la Guardia Nacional que al que respalda íntegro un cuerpo decidido a defender a su jefe. No, estamos hablando de un cuerpo acobardado y cómplice que a lo largo de años fue sostén de las peores causas del gobierno chavista y del latrocinio del narcotráfico, entre otros. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, yo que toda aquella vieja capa de oficiales tuvo que salir ya, cumplió sus años de servicio. Y hay muchos generales nuevos, coroneles nuevos, que no tienen que ver con aquella etapa en que se pudrió todo. Todavía coexisten con el delito, es cierto, pero quizás no son malandros del tipo de los que eran antes. Y entonces se permiten empezar a deliberar en momento en que hay una crisis creciente de la gobernabilidad en el país, del Estado, de la economía, de la pérdida de la moneda, de la pérdida de todos los resortes sociales,
de, digamos, de flexibilidad social del Estado. Un país en estado comatoso, bueno, muchos de esos oficiales jóvenes se preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos liquidar el país como tal? Y muchos entonces dicen, ya va, pero vamos a revisar esto. Estos oficiales nuestros que están presos, ¿por qué están presos? Ahí viene la respuesta de claro. no dejaremos matar a este Gámez Bustamante. Esa es la respuesta de la Guardia. O sea, yo no inventé eso, yo vivo en Miami, señores. Yo no pude haber inventado una versión edulcorada de los hechos. Estoy diciendo que eso está lleno de bandidos. Pero hay bandidos claro. oportunistas que no quieren sacrificar su suerte al lado de Maduro. Y hay gente que todavía no se pudrió al nivel que estaban los de antes y como son promociones nuevas, aspiran a ser representados por alguien con una hoja de servicio absolutamente honorable como la de Gámez Bustamante. Por supuesto. Probablemente también en el fondo saben que estos se van a empezar a echar cuchillos entre ellos y de alguna forma querrán salirse como que del tema, porque es un tema complicado. Sí. Yo no lo abordo desde el punto de vista tonto, casi idiota, en que la gente cree que debe manejarse este tema. Sí, pero esos son ladrones todos. Pues ya va, piazo de pendejo. ¿Quién estamos hablando ahorita de ladrones sí, ladrones no? Estamos hablando que el país está yendo al demonio, al subinero de histórico, de dejar de existir como nación. Que la gente a veces no se ha dado cuenta de lo que estamos hablando. A ver, Venezuela puede dejar de existir en 5 o 10 años. Sí. No seremos más nación. Esto se lo van a repartir 4, 5, 10 potencias. ¿A quién va a coger lo suyo? ¿O van a haber republiquetas independientes de malandros fascistizados, de malandros, pero Dios mío, de barbaries establecidas en zonas del país? Entonces, para evitar esa desagregación y ruina final de lo que fue una república, nosotros tuvimos 3 siglos bajo la corona de España, replicando las instituciones de la península ya de España, y nosotros éramos una nación en crecimiento y desarrollo social y económico, un país de mestizaje, un país de una fuerte agricultura, qué sé yo, por no hablar, y no éramos lo más próspero. Más próspero que nosotros era lo que hoy es Bolivia, y más próspero que Bolivia y nosotros era, por supuesto, ¿cómo se llama? México, la Nueva España. Bien, resolvimos acabar con la corona española, aprovechando que Francia había invadido España en 1808. Y entonces nos coleamos en ese pleito para nosotros entonces, detrás de Bolívar y San Martín y Miranda y toda esta, digamos, casta de blancos criollos, terratenientes, muchos de ellos, y propietarios de esclavos, resolvieron acabar con el dominio español. ¡Ay, Dios mío! En mala hora, porque nos vino un siglo de maldiciones. El siglo XIX fue un siglo de guerras civiles y de retroceso histórico. Los americanos nos sacan del hoyo en 1901, cuando echan a las potencias europeas que querían, me refiero ya al caso venezolano, yo no voy a pasearme por las 20 o 25 naciones de toda América, pero en el caso nuestro fue evitar que Inglaterra, España, Holanda, etcétera, se quedaran con el territorio venezolano. Y los norteamericanos, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, los echan de aquí. Y entonces, de Venezuela, quiero decir, y se constituye con el ejército venezolano, dirigido por Gómez y por Cipriano Castro, se construye la república que conocemos. Llegan los adecos, el 48, le dan un remesón a la cosa con la constituyente, Pérez Jiménez se arrepiente de haber pactado con ellos y vuelve a instalar la dictadura militar hasta el 58. El 58 no le convino más a la diplomacia norteamericana depender de gobiernos militares y tolera o auspicia los gobiernos llamados democráticos. Uh-huh. Los 40 años del punto fijismo. Y esos 40 años terminaron en 98, en mala hora, de la mano de un felón militar formado por la democracia, un traidorzuelo de pacotilla, el pata en el suelo Chávez, que resuelve hacerse caudillo militar izquierdista y castrista. Y ahí viene otra etapa de desgracia. Y el señor Chávez deja un país en estado comatoso políticamente, militarmente destruido,
y que entonces ya sucursal de los iraníes, de las guerrillas del Medio Oriente, de los rusos, bielorrusos, todas las mafias del mundo, y sobre todo rehén de la FARC, del ELN y del planeta social, ¿cómo se llama? La delincuencia organizada en Venezuela. Y tenemos 9 años en esa caída, pero en picada, de la existencia del Estado Nacional. Bien, es ese Estado Nacional con esa historia que vivimos el peor momento de 5 siglos de historia civilizada de Venezuela. 3 siglos como colonia, 1 siglo de guerra intestina después de la guerra de independencia, 1 siglo de dictaduras militares y de influencia norteamericana que terminó con la llegada de Chávez. Pueden celebrar que acabaron con la influencia norteamericana, pero para caer en manos de los cubanos, de los cubanos castristas, pero y en manos de los chiitas de Irán y su ayatola, para caer en manos de los Prasni, para caer en manos de una mafia de narcotraficantes, bueno, no es como para celebrarlo. Estamos en la fase terminal del Estado venezolano. O sea que realmente es preocupante este tema de que Venezuela podría realmente desaparecer como territorio en sí misma. Así es. Cada país tiene su tema, ¿no? Claro. Por ejemplo, la historia de... Que Dios mío, es que son demasiado largos esos temas. Seguiremos hablando. Pero mira, en Chile tiene un problema ahorita con estos benditos, los mapuches y tal. Eso no es verdad que sea la causa nacional de la nación mapuche. No, chicos, esos son guerrilleros montoneros refugiados allí, que fueron contagiando la población, digamos, de sectores pobres de la herencia de la Araucanía chilena, que, bueno, oyeron esos cantos de sirena de la entidad nacional y la nación indígena y de la, ¿cómo se llama?, de la cultura indígena. Es el mismo tema de Chávez. Uh-huh. Un país que tenía 3 o 4 bolsones de indígenas transformados en la lucha implacable, la causa de los indígenas, pues piazo de loco. Aquí no había ese, sin embargo, o del tonto de López Obrador, empeñado en que la historia de México tiene que ser contada contra los derechos de los aborígenes que nos dieron la razón. Ya va, los aborígenes eran caníbales, chicos. Caníbales que comían carne cruda del corazón que se lo sacaban a las tribus vencidas, chicos, en los altares de Chichen Itza, y se los comían, chicos. Eran caníbales antropófagos. Bien, México civilizado por Cortés y convertido en la nación más próspera del mundo, porque eso era la Nueva España. La moneda que se acuñaba en Potosí, en Bolivia, acá, y sobre todo allí en León, Guanajuato, el real de A8, circulaba en el mundo entero como moneda de la economía mundial. Era la nación más próspera del mundo. El galeón de Manila, que es un sistema, una flota que iba un par de veces al año, una vez al año, al extremo oriente, allá de Filipinas, que era también española. Bien, esa era una economía que ligaba a los dos grandes océanos y a todos los continentes. Primera globalización se hizo bajo el auspicio de quienes dirigían y auspiciaban la economía mexicana, con el galeón de Manila hacia el Índico y con la flota hacia España. Y España era una nación la más próspera del mundo en el siglo XVII. Y sus llamadas colonias, porque se llaman colonias, pero no eran colonias en el sentido inglés del término, eran naciones asociadas a la corona española por vía de la replicación de las instituciones. Nosotros tenemos Real Audiencia, Real Consulado, la Junta, etcétera, de gobierno. Era el Virreinato en Nueva Granada, el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, el Virreinato de Nueva España, el Virreinato allá del Río de la Plata, el Virreinato de Lima, del Cusco, pues, eran, digamos, instituciones de la monarquía española. Bueno, todo eso lo acabó la independencia, instigada por Inglaterra en una inmensa medida. Muy bien. Bueno, nos costó 2 siglos de esa independencia presenciar el auge y caída y la reventada de esos estados, que es el caso nuestro en este momento. ¿Qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos a agarrar? Uh-huh.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, doctor? Eso es lo que todos los días yo pienso que uno se hace esa pregunta y dice, ¿cómo rescatamos el Estado, el territorio y lo que esto nos conlleva? Porque hay una cantidad de personas fuera de Venezuela que de alguna u otra forma quisiéramos poder ayudar para que esto pase. Pero no vemos una salida. Que no sea por la fuerza. ¿De dónde sacamos la fuerza? ¿De dónde sacamos las armas? No hay otra forma de salir. Ya. La fuerza inicial, porque después hay que reconstruir todo en términos de sociedad civilizada, pacífica, etcétera. Pero el punto de corte es quirúrgico, es una ruptura. El que crea que esto puede salir por vía evolutiva está supuestamente, por supuesto, equivocado. Nosotros necesitamos un trauma, no porque lo queramos, sino que se hace lógico que exista un trauma que parte en dos este pasivo enorme y empieza a construir un activo de la nueva etapa del Estado y la sociedad venezolana. Ahora, ¿cómo nos irá? No sé, porque estamos en el cruce histórico de la posibilidad de convertir una nación de bárbaros y volver al salvajismo superior o en construir una verdadera sociedad civil integrada por instituciones prósperas, de una economía libre, de una defensa de los derechos de los ciudadanos, de instituciones para ciudadanos y no para déspotas. Esos son los eternos líos de los humanos que, bueno, somos esa dualidad viviente de la vocación para el delito y la vocación para el bien, la tenemos en ambos dos inscritos en nuestra capacidad de elegir. Y elegimos muchas veces el peor bando. Claro. Doctor, aquí nos dicen, esos que atacan quieren arcángeles, querubines y ángeles comandados por Dios para liberar a Venezuela. Entonces, ¿qué hizo Churchill con quienes traicionaron a Hitler? Él se alió con todo el que pudo. ¡Ey! Se aliaron con Stalin, chico. Uno de los más grandes bárbaros de la humanidad. ¿Bien? Un asesino, pero como nunca hubo en Europa. Y eso no quiere decir que lo apoyara, sino que lo utilizó. A veces hay que utilizar parte de tu enemigo para salir de tu enemigo mayor. Y al terminar la guerra, es Churchill el que lleva la bandera a la lucha contra la Unión Soviética. ¿Bien? O sea, eso fue pragmático, los norteamericanos igual. Mira, están los cálculos diplomáticos, que por ejemplo, el propio Stalin, que hace una alianza lógica con Occidente para quitarse encima el dominio nazi, cuando termina la guerra contra los nazis, él no declara la guerra a Japón, es Estados Unidos el que tiene un año de guerra, ya 2 años de guerra, con Japón desde Pearl Harbor, y el año 44, al final, cuando los yanquis lanzan las dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, entonces se anima Stalin a declararle la guerra a Japón también. Pero es por el oportunismo de que viene un arreglo en el Asia-Pacífico y entonces hay que estar en la pomada. Pues, ¿qué pide? Además, su pedazo allí, porque lo que llaman por altura ya en el Extremo Oriente y, digamos, y el dominio político sobre las Coreas, etcétera, hay un papel de la Unión Soviética en ese Extremo Oriente de lo que es el Asia continental terrestre, pues, ¿no? Y en las islas, por supuesto, se quedó con buena parte de lo que eran islas japonesas, etcétera. Doctor, lo voy a atajar un... Estamos reiniciando porque el tiempo se... Es limitado, tenemos una hora y luego uno retoma. Por eso, Guerrera, parte 2. Voy a preguntar si esto es hasta el amanecer. No, doctor, un poquito más. Concretemos un poco lo de Churchill, porque eso está súper interesante y la gente quiere saber. Sígame contando un poco más. Ya va. ¿Tú sabes qué estás hablando tú del Media Historia Universal, Dios mío? Bueno, doctor, pero hágame un resumen pequeño. Ya que empezamos a hablar de eso, por lo menos... Vamos a cerrar la idea, pues. Sí, pero imagínate, es la geopolítica mundial en una pastilla concentrada, la política de Churchill. Churchill empieza por denunciar al gobierno laborista de capitular vergonzosamente frente a los alemanes de Hitler
en el llamado Tratado de Múnich, que consagra el derecho de los nazis a acogerse en la Europa Central. Y él está en contra de eso, del gobierno inglés de entonces. Y entonces, cuando Inglaterra entra lógicamente en la confrontación con Alemania, lo llaman a él como Gonzalo. Después de ser minoría, lo ponen a la cabeza del Imperio inglés. Y él entonces empieza una lucha tenaz basada en principios, porque lo que la política de Churchill es los principios de defensa del Imperio inglés. Y los otros eran capituladores que él rechaza, por supuesto. Al terminar esa guerra, por principio de conveniencia de Inglaterra, él pacta con Stalin y auspicia las cumbres aquellas de Teherán y en Irán, y que va a Stalin, y después en Yalta, que es allí en el Mar Negro, la península de Yalta, el balneario de Yalta, que hay la segunda cumbre, y hay incluso una tercera, que es en ya muerto Roosevelt, va Truman. Y va Anthony Eden, los ingleses van entonces a lo que es el Poznan, la conferencia de Poznan en las afueras de Berlín, repartiéndose Europa. Pero todo ese diseño final, primero, el diseño de la guerra y del final de esa guerra es Churchill, el gran ideólogo, y que era maestro de Roosevelt, porque acuérdate que Churchill era la cabeza pensante del imperio de más experiencia y dominio de los asuntos diplomáticos del planeta. Churchill, era una especie de líder mundial del momento. Y Roosevelt, bueno, admite ese liderazgo político, solo que Estados Unidos era el que tenía la capacidad de ser arsenal del bando aliado y dar entonces la ayuda que necesitaba Inglaterra y constituir un bando aliado con capacidad para derrotar a Alemania. Y se alían con Stalin en acuerdo de Churchill y Roosevelt para facilitar el final de aquella guerra sangrienta. Pero eso es esa historia. Por aquí tenemos un invitado, pero no se ve, está oscuro. Pero soy yo. No, Ah. es una persona que solicitó unirse, imagino que quiere hacerle alguna pregunta. Ah, se salió. Ya. Se asustó. Finalmente, sí, finalmente, él va haciendo sus alianzas a conveniencia. El mensaje sigue siendo ese para nosotros. Tenemos que aliarnos. Así nos guste o no nos guste. Te voy a decir Si una el fin, finalmente, es salir de ellos. Cosa que te puede escandalizar. La estrechez mental a veces de muchos compatriotas no le permitirían ver como lógico, por ejemplo, que si Estados Unidos sigue en esa renuncia enfermiza a jugar un papel en el área del Caribe y en América, es lícito buscar aliados en China o en Rusia. Si necesitamos salir de estos bicharracos de cuarta categoría y aislados diplomáticamente, y si están vinculados a alguien físicamente, es a Irán, podríamos, por ejemplo, hablar con los benditos chinos que vieron cómo el famoso fondo chino se lo robaron los chavistas. Sí. China quería un trato como el que tiene con Argentina, con Brasil, con Perú, donde hay dinerales de inversión china. Por no hablar de África, donde China hizo grandes inversiones. Yo no soy ningún defensor del sistema chino, pero es que China ya no es aquel país comunista de Mao Zedong. No, China es una poderosa potencia capitalista en pleno desarrollo, con capacidad de, en 8 o 10 años, tener para ella sola la mitad del comercio mundial. No somos entonces unos marginales de idear un plan con China para una gran inversión en energía en Venezuela y en materias primas. Nosotros pudiéramos hacer un excelente negocio con China. Aquí te pienso es como, digamos, un estado que necesita
insertarse en la economía mundial a partir de su ventaja comparativa, que es de minería, petróleo y tierras agrícolas y agua, agua abundante, que podríamos usarla para convertirnos en un granero también para China, ¿por qué no? Si nos conviene comercialmente, podríamos hacer de Venezuela el país de mayores inversiones chinas en el mundo. Pero los chavistas no entienden de eso. Los chavistas lo que querían es robarse esos reales. Le metieron 20 mil millones y se los cogieron todos los chavistas. Ahora, si Estados Unidos no hace nada por sacarnos de esta pesadilla y en algún momento hay algún viraje de la política china que nos permitiera ser sus socios comerciales, previo a eliminación de estos bicharracos del poder, bueno, ¿y por qué no? Con Rusia es un poco más difícil, porque Rusia es un país que podía competir con nosotros, porque lo que tiene es minerales y energía. Rusia lo que le interesa es el pleito allí con los norteamericanos para ver cómo saca alguna ventaja. Imagínate tú que Rusia todavía anda apoyando al malandro este nicaragüense o a los bicharracos estos del Partido Comunista Cubano. Porque Putin, que bueno, tendrá todos los méritos que quieran, pero Putin es en materia de política exterior hacia América, tarado mental, porque sigue pensando en que las alianzas naturales de Rusia es lo que hereda la Unión Soviética de Cuba, Nicaragua y el chavismo. Y estamos jodidos entonces con el señor Putin. No ha entendido que esto no va más. Ese sistema de alianza de la vieja Unión Soviética no le sirve a Putin. Y sin embargo, él cree que es una extraordinaria apoyar al sinvergüenza, al malandro ese pedófilo de Nicaragua, por ejemplo. No, chico. Claro. Si Rusia hay alguna rectificación importante, hay que hablar con esos rusos, chicos, porque ya va, Rusia no es ni comunista ni atea, como decían antes, ni es tampoco alguien que nos explote, nada por el estilo. Rusia es un país dirigido por una gente ligada a la iglesia ortodoxa cristiana rusa, que propaga las virtudes del cristianismo para Rusia. No es el comunismo para Rusia. Pero la gente de Venezuela se quedó anclada en la vieja diplomacia. Y es abajo Putin, el comunista Putin, dice más de un ignorante por allí. Entonces, ya veremos qué es lo que depara en los próximos años. Yo lo que lamento es que ya estoy un poco, ¿cómo se llama?, setentoso, y entonces no, yo quisiera ver todos esos procesos en los próximos 5, 10, 15, 20 años, porque bueno, uno que ya logró entender esas cosas puede explicarlo a toda una nueva generación de dirigentes para que se pongan pilas y abran un poco el abanico, si es que los norteamericanos no quieren abrir el abanico de posibilidades para nosotros, pues nosotros sí tenemos interés en que los norteamericanos se fijen en nosotros. Y nuestra alianza privilegiada y nuestra principal opción es los Estados Unidos. Pero si Estados Unidos se empeña en ser perdedores y, digamos, y en ruinosas propuestas diplomáticas que consisten en soportar o sostener el chavismo, que se vayan al carajo también. Por supuesto. Es complicado, yo lo sé, pero porque eso no es para cerebro simple, Maga. Es el problema, ¿entiendes? Hay que estudiar el mundo tal como se nos presenta. El futuro de Europa, por ejemplo, es muy gris. Hay una decadencia europea muy fuerte y hay una decadencia norteamericana que ellos pueden revertirla todavía, de liderazgo como el de Trump, que ya pero los norteamericanos lo enterraron. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 1, 2 o 3 años o puede Trump resurgir? Bueno, si resurgen ya veremos, pero mientras tanto estamos como bastante perdidos. Sí, pareciera que en esa situación no se ve como, se ve Estados Unidos como que un barco a la deriva todavía con esta nueva administración. Cosa sí, que no veíamos de repente con Trump, que estaba un poco más claro en hacia dónde iba dirigido esto. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Gran vitalidad de esa línea política que él defendía. Por ejemplo, proponía desenganchar de la guerra, pero era haciéndole pagar a los talibanes un acuerdo político fundamentalísimo para preservar los equilibrios en Afganistán. Este viejito loco dejó esa vaina al garete, chico, y se va. La tiró. ¿Cómo es eso? Que armas un ejército, el ejército talibán, y le dejas
18.000 millones de dólares, chico. ¿Eh? 18 mil millones en armas sofisticadas, chico, este loco. Y por supuesto, que hay un ajuste impresionante en toda esa zona de lo que era el sur soviético, pues. Los países esos del TAN, Afganistán, Kirguistán, todas esas TAN de allá del sur, del antiguo sur soviético. Y bueno, y está en una posición Estados Unidos ahorita, pero tiene enorme debilidad, precisamente por ese liderazgo absolutamente improvisado de este viejito chuchumeco. Menos mal que hay una tradición sedimentada del Departamento de Estado que no tira todo por la borda. Ahí está, por ejemplo, están defendiendo a Colombia, van mucho a Colombia y mantienen en general alguna de las propuestas respecto a Venezuela. Ahí amanecieron hoy con la defensa de la tesis de que son unas elecciones inválidas, etcétera. Pero imagínate, claro. Pero el costo de tener ese acierto es que apoyan al gran Guaidó y a Vecchio y a ese gran portento de nuestros intereses nacionales que es Borges y Caprilito. Bueno, y Leopoldo. Ese pues. Que cuando los vemos, si los unimos a todos, no sacamos ni siquiera a alguien inteligente de todos ellos. Mira, porque son todos lidercitos de las viejas rosquitas caraqueñas, de guisadores con Adeico Pay, que se hicieron guisadores con el chavismo. Son coyundas, ¿cómo se llama? Grupetes de la élite caraqueña empeñados en hacer real a cualquier costa, así sea vendiendo por pedazos del país. Y han hecho de inmensa fortuna. Ahí están las nuevas fortunas, Banesco, el Banco Mercantil también, el popularísimo de la Polar, porque bueno, la gente... Como arruinaron a todo Mendoza. El mundo, a la Polar, entonces, bueno, el gran Mendoza. Mendoza, el que ha financiado primero justicia, el chico, desde el primer día. Desde el primer día. Y entonces, detrás de ese pomposo señor Mendoza, hay un cómplice con el chavismo. La Polar multiplicó por 4 o 5 su patrimonio en el gobierno chavismo. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo es la vaina? A él sí no lo expropiaron. No, nunca. Ni de broma, pues. Se fue desarrollando la Polar por toda América Latina y sus alrededores. Sí. De hecho, aquí están montando una planta de en Chile. O sea, próximamente la va a ver. Y ojalá. Así que muy, muy exitoso sus buenas relaciones con el chavismo. Ya. Para el señor Mendoza. Llenos de hipocresía ante el ciudadano que... recuerdo cuando lo clamaban presidente. Yo decía a la gente de verdad. Ojalá le siga yendo bien, solo que nosotros no nos chupamos el dedo para decir que es un portento de nuestros intereses. No, defiende sus intereses, no los de Venezuela. Los de Venezuela él lo dejó en segundo o tercer término porque él ha sido un baluarte de la colaboración con el chavismo como sistema político. Así lo disimula muy bien. ¿Y cómo sé yo? Bueno, porque es el financista el primer país para empezar. Sí, definitivamente. También se han escuchado rumores de que probablemente Guaidó en un futuro cercano termine o preso, que no creo, o exiliado en España. Porque dice que en Estados Unidos lo odian, allá no lo quieren. ¿Y quién lo odia? Sí, sí. Pues bueno, dice que hay demasiados venezolanos ahí que probablemente lo van a... Lo odiarían en España. Ese muchacho tiene la peor de la suerte. Él se le ignora. Sencillamente no existe como tal un personaje líder político llamado Guaidó. Él pasa desapercibido. Es un buen muchacho. Un poco mañoso ahora porque con la familia él aspira a hacerse millonario en política. Y lo ha logrado según las malas lenguas. Yo no me voy a meter en ese lío, ¿no? Pero es un hecho que Guaidó le ha ido muy bien en la política últimamente. Claro, a costa de la ayuda humanitaria y todo esto que han recibido, les ha ido excelente. Ahora, ellos no tienen de qué quejarse. Ahora, mejor le ha ido a Capriles y a Guaidó. Capriles, por eso, el primer gran empujón fue la Odebrecht, ¿entiendes? Con muchos millones de dólares. Y sobre todo la protección de Maduro, que siempre le recordará que él es el aliado privilegiado del régimen y que lo quieren poner de
digamos, el jefe de la oposición siempre. Lo que es que el talento tan pobre de Capriles no le da para mantener la expectativa de un liderazgo fuerte, porque es más gallina, y además eso de habernos llevado a la tumba dos veces. Claro, ahí compite con Leopoldo. ¿Quién tiene más? Leopoldo es muy cínico, ¿verdad? Capriles es bastante bolsa, ¿bien? Y cínico. El otro es solo cínico, ¿bien? El que es más vivo que el carajo, pero se enreda en sus propias maniobras y termina desacreditado, porque como él es más vivo que todo el mundo, el Leopoldito, entonces termina siempre enredado en sus cuitas, digamos, con segmentos. Él es primo, los bolichicos, todos estos vagabundos que han saqueado el país en convivencia con el chavismo. ¿Qué podemos esperar de esa gente? ¿Sí? Nada. Nada. Para Carlos, por aquí Guerrera dice que sí, que Guaidó un buen muchacho, será dormido, dice. Bueno, a mí tampoco me parece que sea un buen muchacho. Escúcheme. Ni inocente tampoco, doctor. Yo agarré fama, porque los políticos vivimos un poco de lo que se dice de nosotros también. Yo no puedo agarrar fama de un viejo vainoso que solo agrede al pobre muchacho. No me interesa ese muchacho, más nada. Entonces lo trato bien a veces, digo cosas, algo amable, pero es un rol, sobre todo es un rolo de bolsa, digamos. No merece, digamos, un gran análisis, güey, ¿no? Para darse cuenta que es una fichita de conveniencia, un empleado de Leopoldo López, y punto. Por supuesto, es un títere de Leopoldo, definitivamente. Así es. Y además un tipo con una capacidad intelectual un poco baja, yo diría que casi nula. Yo le diría que aprenda, que empiece por hablar claro. Lo único que sí sabe es treparse por las rejas. Eso sí sabe, como mono, pero hasta ahí. Y hacerse el mártir de que no lo dejaban entrar al hemiciclo a gobernar su presidencia de papel. Ya. Realmente. Pero bueno, esperemos que en algún momento todo este panorama pueda cambiar, doctor. Creo que el venezolano busca desesperadamente una esperanza de salir de esto y no perder la nación, como usted dice, porque realmente creo que estamos como en ese borde ya donde Venezuela tiene dos caras, una muy lamentable y triste, y una donde viven estos bolichicos que se dan la gran vidota, donde hay supermercados de lujo, bodegones, y pare usted de contar, donde circula una moneda ilegalmente, que es el dólar, donde el bolívar no existe prácticamente porque ya no tiene ningún tipo de valor, y donde el ciudadano padece día a día el hambre, la miseria, la inseguridad. Mira, Narda, pero hay cosas pendientes de conversarlas, ¿no? Pues nosotros tendremos que en el futuro hacer una aproximación sociológica que es realmente lo que son. Tú dices cosas al pasar, por ejemplo, que habría que detenerse, no porque estén malditas, sino que ¿qué es lo que hay detrás? Tú hablas de el venezolano, por ejemplo. ¿Realmente existe el venezolano? ¿No será que en el venezolano cabe mucha gente de los más disímiles intereses y de que hay gente extraordinaria y alimañas de toda clase venezolana? Claro. De que hay, por ejemplo, una clase media alta arrimada al poder, oportunista hasta la pestilencia, que es cómplice de esa boliburguesía que se adaptó al régimen y vendió nuestra progenitura como nación a esa peste cubana que ya degeneraba bajo la presidencia del señor Castro, que siguió con Raúl y han terminado con este payaso de una burocracia infecta que vive de chulear países. Yo no sé, tú no puedes haberla visto. Había unas películas esas de ciencia ficción que una vez, yo no la voy a ver porque me causaba un gran desagrado, que era una especie de unos insectos que iban de planeta en planeta comiéndose todo. Bueno, esos son como esos bichos, esas plagas planetarias que ellos van de país en país atragantándose lo que puedan rápido, por antes que los descubra que son chulos indeseables. Los castristas me refiero, no los cubanos, castristas, hay que definirlos como tal. Bien,
esos castristas nos cayeron como la langosta a Venezuela. Y esa clase media toleró eso. Y los mejores representantes de esa clase media oportunista y venal, corrupta hasta los tuétanos, ¿quiénes son? Los militares, la oficialidad militar, para empezar. Los banqueros, sí, los grandes comerciantes, y ahora son bodegones, supermercados, restaurantes, en realidad, este tonto, ay Dios mío, es que no, a veces uno no debería ganarse tanto enemigo cada vez que habla. Tú no viste un video hoy, pero caramba, que da asco, del famoso armador de los concursos de belleza venezolana, no digamos el nombre. Ya. Un tipo ya bastante decrépito, ay, confundido, porque él no sabe si estaba en Miami, o sea, no, esto es un supermercado venezolano. Y el tipo se pasea, pero como el perfecto idiota, en aquel enorme supermercado lleno de toda clase de productos y exquisiteces. Esa es la Caracas de hoy. ¿Pero la Caracas de quién? Del 5% que está pagado en dólares, o que gana en dólares, o que se corrompió en dólares, o se mantiene como corrupto en dólares. El 95% de la población, o el 90%, digamos, para no ser tan exclusivos, bueno, el 90% está comiéndose un cable, chico. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de ese país dolarizado? Ese que asombra al organizador del Miss Venezuela, y con su patrón Cisnero, por supuesto. ¿Cuántos pueden ser? ¿5%? ¿6%? ¿Pueden aumentar? ¿7, 8? Lo que existe en Venezuela hoy es la más profunda diferenciación social desde la época de los blancos criollos y blancos peninsulares hasta hoy. En 2 siglos nunca hubo una polarización social más extrema que la que caracteriza hoy Venezuela. Solo viven en la abundancia el 5-10%, y 90% está en la hambruna o en las privaciones más abyectas. Bueno, ¿qué va a pasar con ese país donde los venezolanos somos los que soportamos ese tipo de sociedad? ¿A dónde nos anotamos? Muchos querrán anotarse a la élite que cultiva esa diferenciación, pero es que no se puede, no hay cupo. No hay cupo para eso, porque la economía capitalista tiene unas maldiciones que son su base institucional y sus leyes. En China, por ejemplo, ¿tú sabías que el Partido Comunista Chino tiene la más alta tasa de billonarios en su comité central? Billonarios en dólares. Es una potencia impresionante la del Partido Comunista Chino. Es un partido totalitario y criminal. Pero es una burocracia, a diferencia de la soviética, esta es una burocracia astutísima, seleccionada por, digamos, meritocracias, y han logrado construir un aparato nunca visto, de burócratas eficientes. ¡Ey! De verdad los tipos son eficientes. Claro, con disparates que los van a llevar a grandes y enormes fiascos, como el de la industria de la construcción en este momento, que están cayendo una detrás de otra las grandes inversiones en esa economía estatizada, pero de grandes libertades para acumular riquezas a ritmos impresionantes. China es un país, chico, donde hay ciudades que en los últimos 20 años han acumulado más de 2.000 rascacielos, chicos, en una sola ciudad. ¿Dónde carajo sale eso? Y una administración eficiente de un sistema totalitario en lo político y ultraliberal en la acumulación de riqueza. Por supuesto, la mascada fundamental es de los grandes burócratas que facilitan esos negocios. Entonces, un planeta modelado por China es una vaina que no conocíamos, porque lo que conocíamos era la burocracia esa miserable, dejambreado del Partido Comunista el soviético y el Partido Comunista Cubano. Los soviéticos ya era diferente, porque habían fabricado una alta burocracia que se agarró toda la ¿cómo se llama? La fábrica y la propiedad de Estado, y fue la base de la gran mafia rusa que heredó Yeltsin y Putin. En China no es así. En China es una mafia nacida de una prueba en la eficiencia para construir grandes conglomerados privados. ¿Qué tal?
Y además, una política muy astuta. Sí. Nosotros no, pues, nos llega la idea de un Taiwán aterrorizado porque se lo va a tragar China. Está bien, se parte la propaganda china que le devuelvan su Taiwán. Pero el principal empresario de China es un taiwanés. No ha renunciado a su condición, solo que es tolerado y calladito. El tipo tiene 700.000 obreros, muchachos. 700.000 obreros en una planta que fabrica 2/3 de los teléfonos celulares que circulan Wow. desde China. Entonces, empresas como esa, que son un modelo de altísima productividad y de comercialización agresiva, bueno, esa es la cara del nuevo comunismo chino. Eso no es un comunismo como los de antes. Ahora, Claro. esos tipos estuvieron interesados en Venezuela para hacer grandes negocios, como lo que está haciendo Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc. Y estos tarados mentales, ladrones de siete suelas, lo que hicieron fue robarse los reales del fondo chino, chicos. Entonces, ¿ves cómo hay dos conductas frente al mismo problema? Entonces, ¿qué Así podemos es. nosotros hacer en esa Venezuela donde los venezolanos somos los del bando de Maduro, los del bando de Capriles, los del bando de Escotet y ¿cómo se llama? Y de Leopoldito y del bando de Gorrín y su Globovisión comprada con plata del narcotráfico? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Ese país necesita un trauma y lo va a Por tener. supuesto, por Lo va a tener. supuesto. Bueno, mira, Es mujer. como quebrar todo este sistema. La gente se nos va a ir fastidiada. Sí, bueno, doctor. Ajá. Un gusto tenerlo aquí. Encantadísima. Espero volver a tenerlo pronto por aquí, por este programa. Estuvo excelente. La gente está súper contenta leyendo y escribiendo sobre usted. Dice que usted es, bueno, lo máximo. Yo también pienso lo mismo. Ah, mira. Y nos salió perfecto porque no nos interrumpieron los indeseables. Ya. Esta vez nos salió perfecto. Así que un honor, doctor, tenerlo aquí y espero volvernos a ver muy pronto. Hasta Un pronto. abrazo y que pasen muy buenas noches. Igualmente, nada, un gran abrazo. Gracias.